Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este curso, o más mejor, disculpen, conferencia gratuita de, en esta ocasión, único día será martes. Recuerden, generalmente la realizamos los días miércoles, pero en esta semana decidimos hacerlo el día martes, ¿ok? Muy buenas noches a todos los que nos están saludando ahí en el chat. Ok, tenemos buen audio. Tenemos un audio. Ok, a ver si todo está bien. A verle por aquí. Ok, vamos a ver si ya mejora un poco el audio. Ok, parece que ya está un poco mejor. ¿Qué es lo que vamos a aprender este día? Como bien ya lo estuvieron viendo a lo largo de la información que estuvimos enviándoles, vamos a hablar un poco sobre las llaves de Mercedes-Benz. Obviamente, el tema de Mercedes-Benz es bastante amplio. Por lo tanto, en esta ocasión pues impartiremos una clase sobre todo en las diferentes llaves de Mercedes. Aunque físicamente pudieran ser muy parecidas, pero existen gran diferencia entre cada una de ellas. Cada una de estas también necesita un archivo, digámoslo de esta manera, poder funcionar adecuadamente. Esto debido a que, aunque existen muy pocos procedimientos de Mercedes, por ejemplo, en Volkswagen existen 8 sistemas muy distintos y cada uno de estos sistemas se programa totalmente diferente. En Mercedes, realmente podemos mencionar que solo existen 3 tipos de programación. En llaves infrarrojas, a partir de los años 2000 en adelante, prácticamente hasta la actualidad, sigue siendo o se sigue utilizando el mismo procedimiento. Pero dicho procedimiento lleva un tipo distinto o tienen algunos cambios importantes con respecto a qué llave se va a utilizar. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con nuestra conferencia. Nuevamente les agradecemos a los que nos están visualizando. Igual buenas noches a todos los que nos están saludando. Aquí antes que nada tenemos unos pequeños cursos que vamos a impartir. Muy próximamente será el curso módulo 1. ¿Okay? También vamos a tener obviamente el curso premium de Mercedes-Benz Ultramax. Será del 13 al 15 de noviembre. Recuerden, si ya tomaron el curso de BMW tienen un descuento especial. De igual forma, si son alumnos, también tienen un descuento especial. Y también vamos a tener nuestro maratón de inmovilizadores en Cali, será del 19 al 24 de noviembre. ¿Ok? Y también de formato presencial tendremos el curso de cerrajería, cortes de llaves, llaves perdidas, etcétera, del 23 al 25 de noviembre. También estaremos próximamente impartiendo del 26 al 30 de noviembre el curso de Volkswagen, que a mi parecer incluso es mucho más difícil, entre comillas difícil, de programar que Mercedes-Benz. Mercedes-Benz es sumamente sencillo poderle programar una llave. Ok, vamos a comenzar con esta pequeña conferencia. Primero vamos a hablar de nuestros sistemas distintos, las llaves que existen, etc. Vamos a leer un poco. El uso de llaves con inmovilizador en Mercedes-Benz comenzó en el año 1995 en vehículos clases E y C, los cuales usan el sistema con transponder mediante campos electromagnéticos. ¿Qué significa esto? Un simple, sencillo transponder, generalmente es un TP14 o PCF7935. Por ejemplo, en esta imagen tenemos dos llaves distintas. Son las dos primeras llaves que aparecieron en Mercedes-Benz. Una llave que utiliza transponder tradicional, TP14 o PCF7935 generalmente, y también utiliza infrarrojo, pero el infrarrojo solo funciona o solo realiza las funciones de
cierre centralizada. No es la que se encarga de encender el vehículo. Y posteriormente salió ya la llave totalmente infrarroja. Esta no utiliza algún transponder que funcione mediante radiofrecuencia. Este tipo de llaves son totalmente infrarrojas y se programan muy distinto a las de la derecha. Vamos a continuar leyendo. Posteriormente se utilizó una llave con sistema infrarrojo, la cual se encarga del sistema de cierre centralizado y el encendido del vehículo. Este sistema se introdujo en 1997 en la plataforma W220 clase S. Es la llave que les estoy comentando. Esta es la primera llave totalmente infrarroja. Ya no utiliza un transponder interno. Y algo muy importante, a partir de esta llave infrarroja se utilizó el rolling code. Este tipo de llaves utilizan un transponder, incluso pudieran ser clonadas. ¿Ok? Entonces, estas fueron nuestras dos primeras llaves con inmovilizador en la marca Mercedes-Benz y ambas se programan totalmente distinto. Vamos a continuar. Desde su utilización hasta la actualidad, existen siete tipos de llaves distintas en Mercedes-Benz. Número 1, aquí la vamos a señalar, llave con transponder y control infrarrojo. Es la que les acabo de explicar hace unos instantes. Utilizan internamente un transponder y aunque tienen un sensor infrarrojo, en realidad solo habilita las funciones de cierre centralizado. No se encarga del arranque del vehículo. Número 2, incluso voy a hacer la referencia, llave infrarroja Motorola. La primera llave totalmente infrarroja utiliza internamente un microcontrolador de esa marca, Motorola. Y esas llaves, lo repito, como lo hice anteriormente, ya utilizan el sistema de rolling code. ¿Okay? Vamos a hablar de la siguiente llave. Este tipo de llaves son llaves sencilla con transponder. Es una llave totalmente sencilla, mecánica, tiene internamente transponder y son usadas por algunas camionetas, por ejemplo, Sprinter. Estas se deben de programar siempre mediante KeyMaker. Posteriormente apareció la primera llave infrarroja, pero ahora con microcontrolador NEC. Llave infrarroja NEC, carcasa negra. Por ejemplo, aquí tengo esta llave. Es una llave infrarroja totalmente negra e internamente contienen obviamente una placa electrónica. Estas placas electrónicas tienen un microcontrolador y en esta ocasión claramente se observa que tiene impreso el microcontrolador la leyenda NEC Japón y abajo también se observan unos números. Por favor, si podemos ampliar un poco la imagen para que lo podamos observar. Ahí ya se enfocó bien. Vean cómo dice NEC Japón 56789701. ¿Ok? Muy bien, vamos a regresar a nuestras diapositivas. Después salió la primera llave cromada. Aquí tenemos una llave con plásticos cromados, pero en realidad sigue siendo la misma llave. Pero hay una diferencia. 5, llave infrarroja NEC, carcasa cromada. De este tipo de llaves ya existen algunas que pudieran ser, sobre todo, de presencia o inteligentes. De igual manera, la siguiente generación, la cual sigue siendo una llave cromada, pero conocidas como BGA o Bold Grid Array o con cuadrículas de esferas. ¿Qué significa? Voy a volver a mostrar la placa anterior. Notamos nuevamente la matrícula del microcontrolador NEC. Ahí está. Y lo que observamos es que tiene pines. Tiene varias patitas o pines. ¿Ok? La generación que estamos mencionando actualmente, la BGA o cuadrícula de esferas, notamos que los microcontroladores
No contienen pines, al menos en su perímetro. Son de soldadura mediante esferas. Obviamente la soldadura está debajo, ahí se alcanza a ver sobre todo en este. La soldadura está debajo del microcontrolador y se soldan y se desoldan mediante procedimientos especiales, sobre todo utilizando soldadoras infrarrojas. ¿Ok? Este tipo de llaves, la gran mayoría ya son de tipo de presencia o llaves smart, las cuales no es necesario que las introduzcamos en un slot. Simplemente hay un push button, detecta la llave y el vehículo encenderá. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente llave, la cual ya aparecen en algunos vehículos desde 2017. Es una llave totalmente de presencia. Claramente notamos que a diferencia de las anteriores, que son infrarrojas, esta última ya no tiene ese cabezal cuadrado. Ya no se introduce en ninguna zona, en ningún slot. Vamos a continuar. Dispositivos de memorias en llaves. Llave con transponder y control infrarrojo. Vamos a hablar de la primera llave. Obviamente llave con inmovilizador. Este tipo de llaves, aunque es la primera generación, a muchos les cuesta poder programar. Vamos a leer el texto para entender mejor lo que explicaré más adelante. Este tipo de llaves, para que el vehículo pueda encender, se le debe programar un transponder típico mediante KeyMaker. ¿Qué significa? Que adentro hay un transponder cerámico PSF7935 y ese transponder se debe de programar mediante KeyMaker. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si programamos ese transponder con un tango, incluso en algunas ocasiones es posible con EFI, el vehículo va a encender, pero para poder programar el control remoto, no hay procedimiento manual, no hay programación del control vía VD2, etc. Entonces, ¿cómo se programa el control remoto? Y ahí es donde a algunos se les dificulta. Vamos a terminar de leer. Pero para la programación del control remoto es necesario generar un archivo para una EEPROM 93C46 dentro de la llave. Ok, ahí tenemos una pregunta. Me pregunta José Antonio si o qué equipo recomienda para programar este tipo de llaves. El que recomiendo yo al 100 para programar ese tipo de llaves control es el AK500, ya que AK500 lee muy bien el microcontrolador de estos módulos y de igual manera también nos programa la memoria 93C46 que va a ir soldada posteriormente dentro de la placa control para que, aparte de que el vehículo encienda mediante el transponder, también funcionen los controles remotos. Entonces, estas llaves no son tan rápidas de programar. Primero necesito programar el chip o el transponder y posteriormente necesito programar la EEPROM interna de la llave para que el control funcione. ¿Ok? Obviamente en el curso vamos a estar aprendiendo cómo programar este tipo de llaves. La siguiente llave ya fue totalmente infrarroja, la cual es conocido como llave Motorola infrarroja. Este tipo de llaves utilizan un microcontrolador Motorola, el cual necesita un archivo sincronizado con el módulo EZS. ¿Ok? Ustedes saben que los switches son conocidos como EZS. Estos módulos, ¿okay? Aquí tengo varios, utilizan un tipo de información conocida como rolling code. Y para poder programar esas llaves que estaban anteriormente en las diapositivas, necesitamos, sobre todo de estos mismos módulos, obtener un archivo. Estos módulos son conocidos como EZS. EZS es del desglose en palabras alemanas. La traducción a inglés
Módulo EZS en inglés es conocido como EIS o Electronic Ignition Switch. ¿Okay? Entonces, del módulo principal se va a obtener la información necesaria para poder programar la llave. Pero no se programa en sí la llave, se programa el microcontrolador Motorola. Internamente en las llaves existe un microcontrolador Motorola, el cual después de que ya tenemos un archivo especial para la llave, necesita ser programado para que funcione adecuadamente. ¿Ok? Al programar el microcontrolador, se habilita el encendido con la llave y las funciones del remoto. Muy distinto a la llave anterior, que necesitábamos programar por separado el transponder y por separado las funciones infrarrojas de cierre centralizado. En estas, al programar el microcontrolador, se habilita tanto el arranque como las funciones de los remotos. Okay, tenemos otra pregunta por ahí. Nos indican qué tipo de frecuencias se utilizan en estas llaves. Es muy fácil de responder esto. Europa utiliza la frecuencia 433, al igual que Sudamérica. Y en Norteamérica utiliza la función o frecuencia 315 MHz. En México, lamentablemente, estamos en un dilema. ¿Por qué? Pertenecemos, obviamente, si tenemos buen audio, parece que sí, ¿verdad? ¿Ok? Pertenecemos geográficamente a la zona norteamericana, pero comercialmente también pertenecemos a Sudamérica. Entonces, en México, algunos vehículos son 433 y algunos son 315 MHz. Existe en México, quizá a diferencia de los demás países, sí cambie en una misma región y un mismo vehículo que tenga dos distintas frecuencias, 433 o 315 MHz. Ok, vamos a hablar de la siguiente llave, la cual es una llave sencilla con transponder. Este tipo de llaves utilizan un transponder tradicional, el cual debe ser programado mediante KeyMaker. Es un transponder, generalmente T5 o TMIC12, utilizado en las camionetas Mercedes Sprinter modelos 2006 y anteriores. No tiene mucha dificultad poder programar estas llaves, incluso Mini Red Bull las programa sin ningún problema. Todo esto mediante el procedimiento KeyMaker, son llaves totalmente clonadas. Vamos a continuar. Aparece nuestra primera llave ahora, infrarroja con microcontrolador NEC. Llave infrarroja NEC, carcasa NEC. Este tipo de llaves utilizan un microcontrolador NEC, el cual necesita un archivo sincronizado con el módulo EZS. Al programar el microcontrolador, habilitará el arranque del vehículo y las funciones del control remoto. A diferencia de la llave anterior, como se distinguen físicamente, generalmente la llave Motorola es un poco más simétrica. Claramente se nota su simetría. ¿Okay? Y, o más bien, e incluso es más grande que la NEC. La llave NEC es asimétrica, vemos cómo tiene una forma un poco trapezoidal y aparte es mucho más pequeña que la llave Motorola. Entonces, esto, al menos sin necesidad de abrirlo, nos ayuda a identificar qué tipo de microcontrolador se encontrará dentro de ellas. Vamos a continuar. Ahora, la llave infrarroja NEC carcasa cromada. Este tipo de llaves utilizan un microcontrolador NEC, el cual necesita un archivo sincronizado con el módulo EZS. Al programar el microcontrolador, habilitará el arranque del vehículo y las funciones del control remoto. Este tipo de llaves, pues en realidad, a diferencia de estas anteriores NEC, lo único que cambia es la forma de la placa. Son un poco más angostas y el microcontrolador NEC, de momento, aquí no tengo alguna a la mano. La anterior
la que tenemos ahí, carcasa negra, serían estas placas. Vamos a esperar a que enfoque. Ahí está. Esta es la placa. Vemos que tiene pues una forma bastante, casi llega a ser cuadrada. Pero las placas de NEC y cromadas son un poco más delgadas. Digamos que llega a tener el corte un poco más al centro. Casi son rectangulares, ¿ok? Este tipo de llaves, como bien lo menciona, al momento de programar el microcontrolador NEC, también enciende el vehículo y se activan las funciones del remoto. Después salió la llave infrarroja VGA carcasa cromada. Este tipo de llaves utilizan un microcontrolador NEC, pero VGA. Ya vimos que VGA nos indica que son de cuadrícula de esferas, el cual necesita un archivo sincronizado con el módulo ZS. Esta llave, a diferencia de las demás, no es reutilizada. Y esto es importante. La llave cromada NEC, primera generación, digámoslo de esa manera. La llave carcasa negra NEC. De igual manera, las llaves Motorola son reutilizables. Podemos virginizar sus microcontroladores, ya sea generalmente desmontándolos y utilizando equipos como BBDI MB Tool, como AMD original o incluso BBDI Pro, las colocamos en adaptadores y se virginiza el microcontrolador. Por lo tanto, están listas para poder ser utilizadas en otro vehículo. Que realmente, y esto les indico, por ejemplo, nosotros tenemos varias llaves de este tipo. Al menos aquí cuento con dos llaves. Bien, aquí tengo dos llaves, son usadas. Son totalmente usadas y me van a servir para programar una o ser programadas en un nuevo vehículo. Pero en la actualidad ya no les recomiendo utilizar llaves usadas. ¿Por qué? Hay ocasiones en las que cambia el número de parte, etcétera. Nos indica algunas, por ejemplo, esta es Siemens. Vamos a ver si se alcanza a visualizar. Ahí está. Esta es Siemens. Esta tiene otra marca. Ok. A ver, incluso aquí está el símbolo. Ahí está, que está en la parte inferior izquierda, pero realmente no son tan baratas, aunque son usadas, al menos aquí en México, no son tan baratas. Ya actualmente existen llaves, por ejemplo, estas llaves especiales de BBDI, las cuales, la voy a sacar una de su compartimento, las cuales notamos que también contiene un microcontrolador. Vamos a expandir la imagen, por favor. Un microcontrolador, aunque sí tiene pines en su perímetro, pero prácticamente también es de cuadrícula de esferas. Pero estas llaves especiales de BBDI, incluso aquí tengo la bolsa, vean cómo dice BBDI BE Key, son tanto programables desde el sensor infrarrojo, al igual que son virginizadas o se pueden virginizar también desde este mismo sensor. Cuesta mucho menos trabajo programar estas llaves. En estas, incluso como lo vamos a ver en el video tutorial de esta conferencia, vamos a necesitar desoldar el microcontrolador, cargarle el archivo, colocarlo en un adaptador, etc. Las llaves que les mostré de BBDI, no. E incluso, en ocasiones, pudieran ser más baratas comprarlas totalmente nuevas, estas de BBDI, que adquirir llaves usadas con microcontroladores NEC. Entonces, estas llaves actualmente ya no se las recomiendo. Ya no compren llaves usadas, son caras y aparte ya existen llaves más baratas y son más fáciles de programar. Bien. Y nos quedamos obviamente en la llave infrarroja VGA,
Recuerden, les vuelvo a enseñar sus microcontroladores de cuadrícula de esferas. Estos microcontroladores no se pueden de momento resetear, virginizar. ¿Okay? Vamos a terminar de leer. Algunos vehículos pueden usar esta llave como una de presencia. Al programar el microcontrolador, habilitará el arranque del vehículo y las funciones del control remoto. Estas llaves aparecieron aproximadamente desde el año 2010, no de forma generalizada. Obviamente van aumentando el número de vehículos que las utilizan. Y por último, tenemos la llave de presencia, las actuales, que aparecieron desde 2017. Este tipo de llaves utilizan un microcontrolador, pero VGA. De momento no es posible programar este tipo de llaves. Actualmente no son programables estas llaves. Como en todo, van evolucionando los equipos, se va investigando cómo funcionan los sistemas y quizá dentro de 2 años, 2 años y medio, ya exista forma de poder programar estas llaves de presencia de Mercedes-Benz. Muy bien. Vamos a hablar de algo necesario. En el video tutorial vamos a ver cómo le cargaremos unos archivos a los microcontroladores de las llaves. Pero existen tres distintos archivos para podérselos cargar y elegir cuál. Necesitamos saber la matrícula del microcontrolador. Por ejemplo, aquí tenemos una llave NEC visualizando la placa. Es de una carcasa negra. Y en su matrícula del microcontrolador encontramos estos dígitos. Vamos a leer. Dependiendo la matrícula del microcontrolador, será el formato del archivo. En la actualidad existen cuatro formatos distintos. Bien, vamos a ver. Primero, las llaves que utilicen microcontrolador Motorola. Si tienen una matrícula 567880.011, utiliza un formato 11. Si tiene una matrícula similar, pero terminación 21, utilizará formato 41. Si utiliza el mismo matrícula, pero terminación 41, también formato 41. Matrícula 656-567-2070 utiliza formato 41. 567-880.051, aquí ya se utiliza el formato 51. 656.567.2004, formato 51. Y ahora hablemos de los microcontroladores NEC. Me voy a ahorrar tiempo. Pero realmente todas las llaves con microcontrolador NEC utilizan el formato 51. De igual manera, las llaves, si adquirieran ustedes una llave totalmente nueva, VGA de cuadrícula de esferas, también va a utilizar formato 51. La llave especial BBDI, la cual es esta que de su bolsa, también utiliza formato 51. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta imagen. Cuando estemos programando nuestras llaves, vamos a verlo a continuación, todos los equipos sin distensión nos van a preguntar qué tipo de formato o en qué tipo de formato queremos que queden los archivos para los microcontroladores de nuestras llaves. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen del software de BBDI en BBTool y claramente nos da a elegir versión 51, versión 41 o versión 11. Si tuviera, por ejemplo, para poder ser utilizada una llave que tiene microcontrolador Motorola, y tiene matrícula 567.880.011. Voy a elegir y le voy a cargar a ese microcontrolador el formato 21. Si tuviera una llave
Motorola, con matrícula 567.88.041. Le voy a indicar a mi equipo que genere un archivo formato 41. Y si tengo una llave Motorola 656.567.2004, utilizará formato 51, al igual que todas las llaves NEC, todas las llaves especiales de BDI y todas las llaves nuevas BGA. ¿Ok? Vamos a leer. Cuando hagamos el procedimiento para programar una llave, todos los equipos capaces de hacerlo nos preguntarán qué tipos de formato generará el microcontrolador de la llave. Siempre hay que elegir el correcto. De lo contrario, la llave no quedará bien programada. Muy bien, vamos a continuación a visualizar nuestro pequeño video tutorial. Es un video tutorial donde vamos a generar el formato de la llave, vamos a desoldar el microcontrolador y le vamos a cargar el archivo mediante el adaptador de BBDI. Entonces, pongamos atención y regresamos. Cinco razones para tomar el curso de inmovilizadores y programación de llaves con chip. Proc 6, módulo 1. Aprenderás a cómo programar llaves con chip y controles remotos de las marcas de vehículos de mayor demanda. Paso a paso y desde cero, fácil y rápidamente. Diagnostica eficazmente las fallas de las diferentes marcas de los sistemas antirrobo y sigue los pasos que se presentan en el nuevo tema Diagnóstico Lógico de Inmovilizadores. Obtendrás como regalo la calculadora de códigos de respuesta para vehículos de la marca Ford y sus filiales Mazda, Lincoln, Mercury y Jaguar, así como también la calculadora para la obtención de PIN codes de vehículos Nissan en modelos hasta 2015. Estas calculadoras serán de máximo beneficio cuando estás utilizando equipos de programación como T300, MBP, CK100, X100 y SKP900. Y recuerda algo muy importante, recibe la misma información y beneficios en nuestros cursos en formato presencial y online. MS Cursos Automotrices, excelencia en capacitación automotriz. Between you and me, writing our history and creating our memories, defining our memories as the difference between you and me, writing our history. Llave. Algo muy importante. Recuerden, al principio de este curso hablamos de formatos para las llaves. Y estos formatos dependen del microcontrolador, la terminación del microcontrolador. De momento voy a guardar o le voy a indicar que me guarde todas las llaves de todos los formatos. Obviamente para que no me aparezcan todas o una exageración tantas llaves, voy a deseleccionar, ahí está, todas las llaves y solo voy a dejar la que me interesa. La llave número 1, y quiero que de esa llave número 1 me prepare tres archivos. Estos o cada uno de estos archivos para un formato en específico. ¿Ok? Voy a dar clic en Prepare Key File. Ahí está realizando los cálculos. Está haciéndolo vía servidor. Vamos a esperar a que termine y ahí está. Ha finalizado con los cálculos de las nuevas llaves. Yo voy a generar una nueva carpeta. Voy a ir a DOMS. Ok, vamos a buscar aquí la carpeta de DOMS. Buscarla,
Done. Y en la carpeta de DOMS voy a crear una nueva carpeta. Ok, vamos a ponerle nueva carpeta. Y va a ser la carpeta llave W906. Le voy a poner el nombre del cliente. En este caso es de un repartidor de pan. Vamos a ponerle repartidor de alimentos. ¿Ok? Alimentos. Ahí está. Doy Enter. Abro esta carpeta que generé y voy a... aquí, ¿qué está pasando? Voy a cambiar el nombre del archivo. Le voy a poner llave. Le doy clic en Save. Ahí está diciendo preparando llave 1. Preparando las otras llaves no las seleccionamos. Es por ello que me aparecen en rojo. Solo le indiqué que me prepare una sola llave. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Si me dirijo a el o la carpeta de DOMS, voy a encontrar la carpeta que acabo de generar. Aquí está, llave W906, repartidor de alimentos, y me aparecen las tres llaves. Una para el microcontrolador con formato 11, con formato 45 y con formato 55. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a ahora tener que desoldar el microcontrolador NEC, ver el formato a utilizar y continuamos. Necesitamos retirar el microcontrolador. Si podemos hacer un acercamiento, por favor, vamos a notar que el microcontrolador es NEC. Aquí se alcanza a ver la marca o el logotipo NEC. Vamos a necesitar desmontar. Recuerden, este tipo de sistemas de Mercedes-Benz realmente son muy fáciles de programar. Incluso las llaves, traten de adquirir llaves usadas o placas de llaves usadas. Son mucho más baratas. Ok, aquí antes de en lo que estaba platicando, estoy marcando el pin número 1 del microcontrolador para el momento de volverlo a instalar o soldar, no lo haga en una forma equivocada. Entonces les estaba sugiriendo adquirir llaves usadas. Son mucho más baratas. Pero si quieren ahorrarse el trabajo de desoldar el micro, etcétera, pueden adquirir las llaves que mostré al inicio del video, especiales de BBDI. Voy a activar la pistola de aire caliente y voy a bajar un poco la temperatura, aproximadamente unos 300 grados centígrados, un poco más. ¿Para qué? Para, como hay varios componentes cerca, no se desolden, no se desprendan, etcétera. Aquí ya estoy preparando la temperatura. Ahí está, tengo 300 grados centígrados. Y vamos a comenzar con la... Primero voy a colocar pinza para sujetarla. Ahí está. Vamos a colocar... Vamos a notar que es muy, muy fácil retirar este tipo de microcontroladores. Vean, en segundos se han retirado. Y podemos, número uno, virginizarla. Y número dos, podremos cargarle el archivo que nos creó BBDI-MB. Entonces, ahora será momento de volver a utilizar BBDI Pro para programar el microcontrolador. Regresamos. Ok, ya con el microcontrolador desoldado, el equipo BBDI MB Tool, hace unos momentos mencioné erróneamente que era con BBDI Pro, pero no, lo haremos con el mismo BBDI MB Tool. Contiene este adaptador especial, el cual se conecta de esta forma. Únicamente lo voy a sobreponer. ¿Por qué? Porque primero necesito colocar
el microcontrolador que acabo de desmontar. El microcontrolador NEC lo voy a instalar en este adaptador. Para ello tendré que bajar la base para que los pines sujetadores se abran y posteriormente podré soltar. Hay que tener mucho cuidado de antes de soltar verificar que esté bien colocado. ¿Por qué? Porque como tiene unos pines bastante delgados, si está mal posicionado y suelto, lo único que podré generar es que se doblen los pines. Ahí está, al parecer está bien sujetado. Obviamente, para poderlo comprobar, y recuerden, el adaptador nos dice cuál es el pin número 1, hacia dónde va el pin 1. Ahí es donde coloqué el pin 1 del microcontrolador. Ahora sí voy a instalar de forma real mi adaptador a BBDI MBTool. Vamos a minimizar. Antes que nada, ojalá y podamos visualizar con ayuda de el celular. Tiene una matrícula terminación 071 y obviamente es microcontrolador NEC. Ok, vamos a abrir rápidamente nuestra guía que observamos al principio de la teoría del curso. Y ya sabemos que los microcontrolador NEC, absolutamente todos, usan el formato 51. Los microcontroladores para llaves Motorola usan el formato 21, perdón, formato 11 o formato 21. Abajo, el primero 21 tiene un pequeño asterisco, el cual 21 y 41 en realidad es lo mismo. Por lo cual, de los tres archivos que me generó BBDI-MB, el 11 no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque es para un microcontrolador Motorola. Incluso de una vez lo voy a borrar. Lo borro. El formato 41, que aquí me dice es exactamente lo mismo que 21. 21 es utilizado para llaves con microcontrolador Motorola. No me funciona ese archivo para esta llave. Lo voy a borrar también de una vez. Y me queda solamente el formato 51, el cual funciona para todos o todas las o los microcontroladores NEC. Incluso tenemos el de terminación 071, el cual fue el que observamos en el microcontrolador. Voy a minimizar tanto mi guía como el archivo de la llave. Y ahora me voy a ir directamente a ir a la parte Read Write Key. ¿Ok? Y tengo dos opciones para escribir una llave. Puedo escribir una llave vía el programador infrarrojo, siempre y cuando la llave sea totalmente nueva, o siempre y cuando la llave sea BBDI, especial de BBDI, sea nueva o usada, siempre y cuando sea BBDI, la puedo leer y escribir en el adaptador infrarrojo sin desoldar nada. O si mis llaves fueran totalmente nuevas y sean de agencia, también pudiera programarlas con el adaptador, con el lector, perdón, del infrarrojo. En esta ocasión no es así, por lo cual voy a elegir NEC Adaptator o Adapter. Y me dice qué versión o qué tipo de llave. La versión 51 o la versión 57, 28, 35, si son de presencia, etc. En esta ocasión ya sabemos que es una versión 51. Primero voy a corroborar que esté bien posicionado el microcontrolador. Voy a dar clic en, antes que nada vamos a ver qué nos informa en diagrama. Ahí está, me dice cómo colocar el adaptador. Esa es la versión 1. Aquí tenemos este tipo de adaptador. Tenemos también este tipo de versiones. Hay distintas. ¿Ok? Entonces voy a dar clic en Identification Key y vamos a ver qué me muestra.
¿ok? Aquí me indica que falló la lectura. Voy a tratar de colocar adecuadamente el microcontrolador. Lo voy a mover un poco. Ok, vamos a volverlo a intentar. Voy a dar clic otra vez en RIP Identification. Ahí está. Ahora sí está bien colocado mi microcontrolador. Incluso me dice que esa llave en el módulo donde trabajó era la llave número 2. Lo que voy a hacer ahora mismo es virginizar esta llave, por lo cual voy a volverla a leer. Ahí está, algo está pasando en esta llave. Quizá no esté bien colocado. Vamos a... Ahí está. Vamos a volverlo a intentar. Vamos a dar otra vez una pequeña lectura. Me indica que otra vez falló. Recuerden, esto es muy común. Incluso voy a colocar alcohol isopropílico para corroborar que no esté haciendo algún corto o alguna suciedad en el adaptador, alguna partícula que se encuentre. Ahí está, este es alcohol isopropílico, totalmente utilizado para electrónica. Únicamente esperamos a que se seque. Ok. Vamos a esperarnos. Y vamos a intentar una lectura más. Obviamente, si tuvieran el adaptador para soldar, incluso les sugeriría mejor utilizar el que se solda. Ahí está, ya me leyó estos datos y la voy a renovar. Voy a dar clic en Renew. Ahí está borrando la llave, me dice que fue exitosa. Voy a volver a dar clic en Identification Key. Ahí está. Y ahora voy a cargarle el archivo que me generó BBDI. Para ello voy a dar clic en Load Key File. Doy clic en Load Key File. Busco mi carpeta, llave W906, repartidor de alimentos. Doy clic en Open. Dejé el único archivo para el formato NEC. Voy a dar clic en Open. Y ahí está. Y ahora voy a mandar a escribir dando clic en Write. Me pregunta el formato. Ya sabemos que 51 es para NEC y 41 y 11 son para Motorola. Por lo cual dejo en versión 51. Ahí está escribiendo los datos. Si fallara algo, obviamente sería a causa de que está mal posicionado mi microcontrolador en el adaptador. Vamos a esperar a que termine. Ahí está, me dice que los datos que se escribieron fueron exitosos. Únicamente voy a corroborar dando clic en la identificación de la llave y me aparece que es la llave número 1, pero ahora de este módulo. Únicamente, para terminar el procedimiento, falta quizá lo más importante: corroborar. Primero, soldar nuevamente el microcontrolador a la llave y corroborar que la llave gire el switch. Entonces, hagamos estos pasos y regresamos. And our lights would light the way of blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Send me.
between you and me, writing our history and creating our memories, defining our memories as the difference between you and me, writing our history. Ok, ya estamos de regreso. Vean cómo es muy importante saber elegir cuál formato debe de generar nuestros equipos, ya sea 41, 51 o 11. También es importante mencionar que es necesario identificar cada uno de los sistemas que estuvimos viendo. Las llaves infrarrojas con transponder, las llaves infrarrojas, Motorola, infrarrojas NEC, VGA, etc. Nos preguntan si vamos a mostrar en el curso cómo usar emuladores. Sí, vamos a usar emuladores para los seguros ELB. En inglés son conocidos como uno es EIS, el otro es ELB. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si quieren tomar nuestro curso, será del 13 al 15 de noviembre. Ahí están los números de WhatsApp, por si están interesados en el curso. Recuerden, si ya tomaron el curso de BMW, tienen un descuento especial. O si son alumnos, también tienen un descuento especial. También nos preguntan si la llave es totalmente nueva, es necesario de soldar el microcontrolador, ¿no? Si es nueva, lo haremos desde los lectores infrarrojos, incluso sin la necesidad de abrir, en caso de que la llave venga ya con su carcasa, sin necesidad de abrir la carcasa, colocamos la nueva llave en la zona de lectura y escritura infrarroja y lo hará de esa forma. No es necesario desmontar el microcontrolador si la llave es totalmente nueva, o si la llave es de BBDI BX, tampoco es necesario desmontar ningún microcontrolador. Aunque sea usada incluso, se pueden grabar desde el sensor y lector infrarrojo. Muy bien, entonces recuerden, si están interesados en algún curso, tenemos próximamente el de Mercedes-Benz, del 13 al 15 de noviembre. También tendremos módulo 1, este es para personas que quieren iniciar en esta profesión de programación de llaves, será del 5 al 9 de noviembre. También vamos a tener el curso, o más bien un maratón de inmovilizadores, también es el curso inicial o maratón inicial de 3 cursos, será del 19 al 24 de noviembre en Cali, Colombia. El curso presencial de cerrajería será del 23 al 25 de noviembre y el curso de Volkswagen, donde aprendemos a realizar programaciones de llaves, suplicados, perdidas, adaptación de módulos, es una semana completa del 26 al 30 de noviembre. También es muy importante aprender a programar Volkswagen. Vean cómo el curso de Volkswagen dura 5 días y el de Mercedes dura 3 días. Es más complejo programar Volkswagen. ¿Ok? Entonces, les agradecemos a todos su asistencia y participación en esta conferencia. Recuerden, generalmente mínimo una vez al mes impartimos estas conferencias gratuitas, generalmente los días miércoles, en esta ocasión lo hacemos en día martes, única ocasión. También, si están interesados en algún curso, recuerden, aquí están los teléfonos de WhatsApp, o en nuestra página de internet, que está aquí, www.mccursoautomotrices.com.mx, pueden visualizar el calendario de cursos, los temarios, etc. Sería todo, al menos por esta ocasión. A nombre del ingeniero Juan Mesa Vargas, del ingeniero José Manuel Almaraz,
Yo soy el ingeniero Julio Ramírez. Muchas gracias y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.